Muy buenos días. La verdad es que el periodista Federico Jiménez Los Santos tiene mucha razón cuando arremete de cuando en vez contra la Iglesia Católica, contra su cúpula dirigente, no contra esas monjitas, esos párrocos de aldeas y de barrios marginales que precisamente suelen ser la gente que sí hace grande a la Iglesia. Pero lo que son los representantes de la curia, y empezando por ejemplo aquí en... por el obispo o arzobispo cardenal de Madrid, el señor Carlos Osoro, pues claro, gente como esa habla muy mal de la Iglesia. Y la última del señor Osoro ha sido ni más ni menos que decir, esto ya es, me parece alucinante, esto ya no es una auténtica falacia, esto es un auténtico estropicio teológico, decir que seguramente la Virgen María estaría de acuerdo con hacer la huelga feminista del próximo 8 de marzo de 2018. Es decir, el señor Osoro, de repente, oh, cuidado, tiene hilo directo con el cielo, ¿eh? Todos sabemos que se reúne con Jesucristo, con la Virgen María, con San José, con los apóstoles, con San Pedro bendito, se toma un par de tés y nos da una conclusión, que la Virgen María estaría de acuerdo con esa huelga feminista del día 8, y es más, que seguramente la Virgen secundaría la huelga. Y el señor Osoro se queda tan ancho. De verdad, o sea, señor Osoro, por favor. Luego decimos del descrédito de la Iglesia. Pero, ¿cómo puede usted decir semejante burrada? Eso sí, me ha hecho mucha gracia algo, que de repente la gente de la izquierda, que hacen a la Iglesia meterse en cuestiones políticas, claro, cuando es para darle a la progresía, de repente hayan salido a alabar y aplaudir las palabras del señor Osoro. Qué curioso, ¿verdad? En fin, de verdad, que en la Iglesia me parece a mí que está empezando a haber demasiadas personas que se meten ahí para lo que se meten. Y el señor Osoro ha cometido una auténtica mamarrachada. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.